imagen, más que tu imagen, más allá de tu imagen, es dejar la mirada de Dios sobre tu vida. Un santo espejo ser mis ojos, mirarte como Dios te mira, para que sepas, sepas que eres único espejar, y ayudarte a descubrir y aceptar que tú eres único. A la vez uno más, hermano de todos, a la vez único. Ese es tu drama, esa es tu grandeza. Mi vida es alentarte a ser quien eres. Mi vida es ayudarte a ese trabajo. Mi vida es venerar este misterio. Misterio único. Dios teje tu vida con lana blanca. No sirve querer imitar a otro si es algo externo. Eres tú, la mezcla única, historia, formación, cultura, dramas, heridas, fe. Eso vale. Yo no le creo a gente que viene a hablarme desde un personaje determinado. Solo le creo a los que se me presentan temblorosos como son. Podríamos compartir más canciones, pero tenemos que avanzar. Y avanzar ya hacia la segunda lana, pero como para que quede grabado esto en ti, ahora vamos a hacer 60 segundos de un pequeño intercambio con algún vecino, vecina. Yo te pido que, si te acordaste de alguien que veía lo bueno que hay en ti y que te quería incondicionalmente, vivo o muerto, lo honres nombrándolo ante el hermano. ¿Quién te enseñó que la vida era lana blanca, que la vida era un don y que tú eras un don? Y escucha después en los otros 30 segundos, porque va a ser solo un minuto y yo voy a empezar después a cantar y a tocar otra cosa. ¿Quién te dice la otra persona? ¿A quién nombra? Seguramente será un desconocido para ti, pero para esa persona es muy importante. Es como una acción de gracias que vamos a hacer nombrando a esta gente. ¿Les parece? Vieron que no era un espectáculo, que venían y se sentaban cómodamente esperando después la salchicha que hay a la salida. Sino que estamos todos. Tú no tienes los reflectores, pero construyes el momento. ¿Te parece? Así que fíjate con quién, en un minuto, alguien que te trató como don, que supo que eras un regalo y que descubría lo bueno que hay en ti. Y escuchas del otro lo mismo. Hagámoslo. Quiero escuchar 50 cuchicheos. ¿Y si no hay?
pero Dios se teje también con otros colores. Por eso estamos ya recibiendo la segunda de las tres lanas que recibirás esta noche. Sí, estás recibiendo la segunda de las tres y quizás ya te imaginabas de qué color era. O de qué ausencia de color. Pero sabes, Dios teje nuestra vida con la lana negra también. Nosotros no queremos tejer con lana negra. Pero Él también usa la lana negra para tejer. El color negro que te despierta, como antes te pregunto, ¿alguna asociación que tú haces con este color? Miedo, oscuridad, muerte, tristeza, angustia, melancolía, la noche, dolor, algo hondo, fracaso. ¿Cómo? Desarrollo. Aquí te despierta eso. Bien. Te voy a invitar chorizo. Nosotros nos preguntamos desde lo más profundo, ¿no? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué? Y acompañamos a personas con sufrimientos más allá de las palabras y de las explicaciones, a veces irreversibles. Nosotros no entendemos muchas cosas de nosotros mismos. No sabemos qué será del futuro. ¿Sabes? Dios teje tu vida también con todo esto. Así como el color blanco, te pedí que lo asociaras con la palabra don, tú eres don. El color negro, vamos a usar una palabra que engloba carencias, preguntas, mal propio o ajeno, cosas que no sabemos, la palabra sombra. Nuestra vida también es sombra. Tú eres sombra, tú tienes una sombra. No hay ser vivo que no proyecte una sombra. La vida tiene su sombra. La historia tiene su sombra. Y Dios teje tu vida con la lana negra. Dios está presente en tu sombra. Y quizás es de las cosas más decisivas para que tu fe no sea superficial. Abrirte a descubrir a Dios presente en la lana negra. Abrirte a descubrir a Dios silencioso y presente en el abismo de tu vida. ¿Por qué? Hasta el abismo llegó y llega el amor que Dios te tiene. Alguien dijo, es el color de lo hondo, de lo profundo. Hasta en los abismos más profundos tuyos o de tu historia personal y social, nos va a buscar Dios con su amor en Cristo. Nosotros normalmente no queremos saber nada de esto. Una familia no quiere saber nada de un hijo gay. No quiere saber nada de una chica adolescente que quede embarazada fuera de programa. No quieren saber nada cuando se enteran que su hijo consume sustancias. ¿Por qué a nosotros? ¿Cómo puede ser? Como si la vida fuera el desarrollo de lo que debería ser.
y todo lo demás es un horrible accidente que nos descompensa totalmente. Qué grandes son los que van y abrazan esas oscuridades. Qué grandes son. En su tiempo son locos, dos siglos después son santos. Hay que empezar a decir sí a las sombras de tu vida. Solamente diciendo sí, uno acepta, por ejemplo, que el papá de uno es alcohólico y uno empieza a ir a reuniones. Si tienes que dar catequesis en una parroquia o ir a la reunión donde están los hijos de alcohólicos, avisa en tu parroquia: no puedo este año dar catequesis. Primero tengo yo que hacer otro camino personal. Porque si no nos escapamos haciendo cosas, nos escapamos de lo que somos, nos escapamos de nuestra lana negra, nos escapamos de la sombra de nuestra vida. Y tengo un hermanito con problemas mentales o físicos y estoy todo el día afuera porque soy el gran voluntario. ¿Por qué no empiezas por tu casa también? Nos escapamos de la cruz que a cada uno de nosotros nos ha tocado. Que nos ha tocado no para que suframos, sino para que la transformemos con nuestro amor. Por eso, puedes tirar esta lana al piso y decir: yo no quiero esto. O puedes empezar a acariciarla y decir: ah, Dios, vos estabas acá y yo no te encontraba. Yo te buscaba en las cosas que salen bien, en las cosas elogiosas, en las cosas que hacen que la gente reciba aplausos. Pero vos estabas también acá, en esta oscuridad de mi vida. Por eso poder decir que sí, poder aceptar. Aceptar no es resignarse, no es salir puteando, decir: ¿por qué me tocó este viejo de mierda? Sino: sí, esta es mi historia, esta es mi familia, esta es mi situación, sí. Este es mi hermano, esta es mi hermana, sí. Decir que sí es aceptar. Por eso yo te propongo una canción donde se va repitiendo la palabra sí. A mí me costó varios años poder componerla y cantarla. Se llama Parte de lo humano. Y dice que parte de lo humano es esto. Y que, por ejemplo, yo por ser salesiano, no es que voy a una especie de escalerita, entonces soy pornovicio, y después soy tirocinante, después soy cura, y después hago esto, y después soy hermano conjuntor, y eso. No, no, no. Pero ¿quién me dijo que la vida es una carrera donde voy teniendo chapas y escuditos? Toda mi vida es para que yo llegue a ser hombre, para que me humanice, y mi fe cristiana es para que yo llegue a ser hombre. Yo quiero ser cristiano. Y soy salesiano para poder ser cristiano. Y sé que soy cristiano para llegar a ser un ser humano. Yo te hablo de este modo como para provocar en ti la pregunta. Si tejes tu vida con lana negra. Porque ¿sabes una cosa? Dios sí la teje. La lana negra de ser huérfano de padre no fue rechazada por Juan, sino que fue tejida de tal modo que se transformó en una necesidad y un deseo de familia y de paternidad. No se escapó del problema importante de ser un chico sin padre, sino que lo transfiguró. La lana negra te permite ir transfigurando la realidad que tú eres. Por eso te invito a que alguna de las palabras, ves que es una canción que va diciendo palabras, alguna la mires, digas al Señor: esa es mi palabra.